Así que le voy a empezar a dar entradas a los candidatos a presidentes de Somos Más. Somos Más es un grupo, pero yo personalmente lo considero como un partido político, porque en la futura Cuba lo va a ser, y por eso mi trato va a ser como de partido, aunque sepamos que en Cuba no existe otro partido, pero bueno, eso es por cuenta de la dictadura. Así que yo personalmente lo considero así. Me disculpan ese pedacito de rebeldía. Y primeramente le quiero dar entrada a Dariel Fernández. Un saludo, mi hermano, un abrazo, Mi hermano, gracias un saludo. por estar acá. Gracias por estar acá en esta transmisión y por compartir tu programa como candidato a presidente de Somos Más. Para mí es un placer tremendo que estés. No, el placer, el honor es mío. Gracias a ti por la oportunidad, ¿no? Gracias a Dios, primero que todo. Y también a toda la audiencia que tú tienes por el excelentísimo trabajo que estás haciendo y has venido realizando, sobre todas las cosas, trayendo la verdad, ¿no? Y con pruebas, que eso es lo que se necesita. Cuando hablamos de noticias, es muy fácil de repetir una noticia, ¿no? Pero buscar las pruebas, eso es bien complicado, y eso es lo que tú haces. Así que gracias por la oportunidad y gracias también por este espacio que nos das para compartir con tu audiencia. No, muchísimas gracias a ti, mi hermano. También ahora le voy a dar entrada a Eddie, el descendiente, Eddie Rodríguez, conocido también como Eddie, el descendiente. Mi hermano, muchísimas gracias también por estar acá. Decirle que yo soy amigo personal de Eddie y de Lázaro, pero bueno, mi trato va a ser, lógicamente, va a ser de manera igualitaria con los tres, como debe ser. Así que nada, un abrazo, Eddie. Oye, otro, mi hermano, otro, igual, saludo a Ariel, Saludos, hermano. que nosotros de todas maneras en los chats estamos juntos de Somos Más, en el chat de coordinación, y ahí nos conocemos y mantenemos una estrecha relación entre los tres, así que eso no es problema. No, yo lo sé que esto va a ser un debate fraternal, un debate de presidencial, pero fraternal, no desde la maldad, todo lo contrario. Y por último, darle entrada a mi queridísimo amigo Lázaro Mireles también. Gracias por estar acá compartiendo tú también, mi hermano. Así que nada. Es que aquí nos queremos todos menos. Sí, fíjate que yo no les quise hacer presentación especial a ninguno para que no se notara nada. Es el nombre y ya, y bienvenido y nada más. Así que no te hagas mal del amiguito ni nada de eso y vamos para arriba el lío. Pues nada, entonces yo les tengo por acá preparado unas preguntas y ya están listos para entrar, no quieren decir nada antes. Dale, vamos, vamos. Vamos para arriba, como Ya. dice Lázaro. No vamos a perder tiempo, Perfecto. vamos para arriba. Yo Empezamos quería por decir algo, orden yo y quería. luego lo inventimos. Diga usted. A ver. Yo quería decir que, bueno, he visto muchos comentarios, ¿no? Donde dicen que gane el mejor. Y yo estoy diciendo que no, que los mejores ya somos los tres, en el sentido de que hemos sido seleccionados por todos los miembros del movimiento, y que el que va a ganar es el que más votos obtenga. Porque hasta ahora los tres venimos haciendo un trabajo magnífico, y es algo que ya tenemos, ¿no? Que ha sido regocijo de por lo menos estar en esta selección para presidente del movimiento de Somos Más. Era eso, era aclarar eso, porque hay muchas personas que piensan que el que gana es el mejor, y no, es el que más votos tenga, porque es el que más a lo mejor llenó con los proyectos que tiene a la mayoría del movimiento. No, Era eso, gracias. hermano. Gracias, Eddie, por la aclaración. Y los que hay que no pudieron estar en la candidatura porque no cumplían los requisitos, que también son muy buenos, ¿no? Y lo Por importante de todo esto supuesto. también es que, por ejemplo, saque a Dariel, saque a Eddie, o saque a yo creo que los tres vamos a seguir teniendo el mismo trabajo que hemos tenido hasta ahora en el movimiento, porque lo que hemos hecho por Somos Más se ha hecho por la libertad de Cuba, independientemente de que pensásemos que alguien nos iba a postular en algún momento a la presidencia de Somos Más o no. Porque recuerda que aquí los tres, para que tú te pongas un poquito en contexto, ninguno de los tres, ninguno, nos hemos autopostulado o nos hemos autopresentado a las elecciones de Somos Más. Nos ha postulado la propia membresía, los propios miembros del movimiento. Entonces yo creo que eso es algo también importante a tener en cuenta. Pues venga. Qué bueno. Pues Vamos. nada, ahora mismo voy a empezar con las preguntas, pero antes voy a poner este pequeño spot que hizo Somos Más, que dura unos segundos. Thank you.
Bueno, gracias por todos los que se han mantenido aquí. Una vez más, saludar a todos los que están en el chat, a todos los que han compartido, le han dado like. Por favor, compartir, que este programa va a estar bien interesante y considero que es muy importante que la mayoría de los cubanos, sean de Somos Más o no, lo vean. Y pues para no dilatarlo más, voy a empezar con la primera pregunta y comenzaré con Dariel. Por favor, el resto silenciamos nuestros micros para que la experiencia de los espectadores sea mejor cuando haga la pregunta. Y yo quería preguntarle, Dariel, por la prioridad que tienes en el primer semestre de mandato. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, yo creo que hay lo que hemos presentado, ¿no? En estos primeros tres meses, y que será la parte más importante del movimiento. Número uno, tratar de alguna manera poder llevar el movimiento a un nivel más internacional, donde podamos buscar colaboración sobre todas las cosas con diferentes países del mundo que realmente defiendan las necesidades del pueblo cubano, que no tengan nada que ver absolutamente con la dictadura castrocomunista que lleva al pueblo cubano más de 63 años ahorita en la miseria, en el hambre, y que hoy todavía trata de decirle al mundo que es algo completamente diferente. O sea, buscar la colaboración internacional a otro nivel, tanto en la OEA, tanto en la ONU, tanto como en la comunidad europea. Eso es uno de los puntos importantes. Segundo, tratar de alguna manera buscar la mayor conectividad dentro de los que son miembros hoy de Somos Más. Creo que es importante, y lo hemos mencionado, que cada uno de los que son miembros de Somos Más no se sientan que simplemente son eso, miembros, sino que son partes del movimiento. Cuando tú haces una membresía, de $10, un ejemplo, o cuando vas a gimnasio tienes una membresía, pero si no haces ejercicio en el gimnasio, aunque seas miembro de esa, por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que es sumamente importante que cada uno de los miembros se sienta que es parte de este movimiento, que ha hecho muchísimo y que seguirá haciendo a nivel nacional e internacional, tanto en Cuba como en el mundo. Y como tercero, otra de las prioridades es tratar de trabajar junto con los que están dentro de Cuba. Sabemos que es un poco complicado, pero el movimiento lo ha venido haciendo, tratar de ver cuáles son las necesidades de estos miembros dentro de la isla, y creo que eso es sumamente importante para el crecimiento en el primer periodo del movimiento. Perfecto, muchísimas gracias, Dariel, y disculpen que no les había dicho, lo cumpliste perfectamente, pero vamos a tener un espacio de 3 minutos por cada respuesta de ustedes, pero bueno, se dio y de sobra. Así que con la misma pregunta para Lázaro Mireles, es prioridades en el primer semestre de mandato. Pues sí, muy bien. Gracias, Brian. Yo creo que las prioridades para el primer semestre, la principal prioridad que tenemos y la tenemos en todo momento, no solamente en la nueva candidatura, es llevar a Cuba hacia la democracia de una buena vez, fortalecer los lazos y el trabajo con el grupo de Somos Más y los miembros en Cuba, y también con toda la oposición que dentro de la isla pueda gestar ese camino hacia la libertad. Y para mí es de vital importancia convertir el movimiento en una plataforma política más consolidada. Ya está, mis 3 minutos. Oye, nosotros somos buenos, así que tienes que unmute yourself. Tienes que quitar el micrófono, lo tienes apagado. Sí, verdad, que no me di cuenta. Se me olvida. Que no, que de verdad que van a una velocidad. Y yo pensé, yo lo planifiqué para 3 minutos por respuesta. Esto va a ser muy rápido. Pues nada. Mientras estamos en el debate, estoy constituyendo la Asociación de Palma de Mallorca. Estamos haciendo mil cosas y todavía tengo trabajo hasta las 2 o 3 de la mañana. Así que vamos para el debate. Esto es fuego. Que lo que la gente quiere saber lo tiene además en el blog, y tenemos que también ir haciendo estos debates que para mí son de vital importancia, pero también eso no nos puede tampoco quitar el resto del trabajo, claro, y las cosas que tenemos que hacer. Ya de paso, un saludo al equipo de Palma de Mallorca que anda por ahí y que bueno, que estoy con ustedes en breve. Perfecto, entonces dejémosles el espacio a Eddie. Eddie, las prioridades tuyas como candidato para el primer semestre de mandato, por favor. Bueno, la prioridad es la ayuda a los cubanos dentro de la isla. Es lo fundamental que tenemos que hacer, ayudar a estos cubanos que, aunque no sean del movimiento,
tenemos que apoyarlo para tratar de lograr lo que es la libertad de Cuba, que es la principal prioridad que por lo menos tenemos los cubanos. Buscar mecanismos para presionar a la dictadura y que libere a los presos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que buscar una estrategia con toda la oposición, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, para que ya la dictadura vaya soltando a todos nuestros presos políticos. Hay cosas que podemos hacer, y por eso tenemos que llegar a acuerdos entre todos. Llegar a acuerdos y fortalecer la unidad con todas las organizaciones de la oposición. Eso es algo que creo que también es de máxima prioridad. Y visualizar más la situación actual de la isla. Encaminar el movimiento para alcanzar la libertad de nuestra patria. Eso es una de las cosas que me gustaría a mí, que el movimiento Somos Más hoy se encamine en tratar de lograr la libertad de Cuba, con todas las cosas que expuse anteriormente, con la unidad, con los demás movimientos, y estar encaminado a lograr esta libertad que deseamos todos. Ya, es por ahí mis tres minutos. Soy un poco directo y voy al grano. Los tres son bastante directos, la verdad, me alegra mucho. Pues bueno, yo voy a entonces respondí a esta primera pregunta. Voy a la segunda ronda, en la que empezará Lázaro. Voy a empezar siempre, cada uno va a empezar una pregunta. En esta empezará Lázaro Mireres y la pregunta es: ¿qué cambiarías del Somos Más actual sin perder la esencia del partido? Bueno, pues yo creo que tú mismo lo dices. Yo cambiaría lo siguiente. Yo convertiría automáticamente Movimiento en una plataforma política. Ya he explicado en varias ocasiones que no se puede hacer. No hay posibilidad de que eso sea posible porque la legislación de los países no permite la gestación o la creación o el registro de partidos políticos para trabajar en la política de terceros países. Esto es imposible, menos en Estados Unidos, tampoco se puede hacer en España. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántos partidos ya no hay en las redes sociales? Y esto es trabajo por Cuba y trabajo para Cuba y para los cubanos. Y ahora mismo cientos de cubanos están en las redes sociales identificando partidos políticos como tal, como un partido político ya estructurado. Y yo creo que no deberíamos seguir diciendo que Somos Más es un movimiento, sino un partido político. Y entonces yo fundamentaría las bases y principios a raíz de lo que ya tenemos, pero yo la fundamentaría más y lo llevaría a un proyecto específico ya para Cuba, y trataría de llevar ese proyecto, meterlo más en Cuba, para que cuando se vuelva a gestar un 11 de julio, cuando se vuelva a gestar un 27N, el movimiento de acción popular que se geste en Cuba, que va a ser el que va a traer definitivamente la libertad del país, pues sepan los cubanos dentro de la isla que hay proyectos y programas ya pensados, identificados totalmente para Cuba. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, de segundo va a estar Eddie, ahora te pregunto a ti, ¿qué cambiarías del Somos Más actual sin perder la esencia del partido? Bueno, Lázaro estuvo diciendo, hemos tratado, ¿no?, de ver si se hace un partido. No es posible por ahora, pero sí es posible en cuanto Cuba alcance la libertad. Es decir, que por ahora es fortalecer este movimiento para el día de mañana que pueda llegar a ser un partido. Lo otro, no pretendo imponer mis ideas al movimiento, sino acordar estrategias y debatir con los coordinadores y miembros, aceptando el enriquecimiento de estas y otras iniciativas y aprobarlas por la mayoría, fortaleciendo la democracia del movimiento para que cada día podamos hacer las cosas mejor. Perfecto, pues. ¿Ya? ¿Con eso? Ahora voy con Dariel. No sé si puedes, Dariel, responderla, me dice. Sí, estoy aquí. Sí, perfecto. Ahí estoy. Sí, te escuchamos. Pues bueno, mira, ¿qué cambiarías del Somos Más actual sin perder la esencia del partido? Yo creo que y siempre he sido un buen, he tenido una buena visión con respecto a eso. Cuando tú llegas a un puesto político o a una compañía por primera vez o a un partido como tal, los cambios siempre se tienen que hacer un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque asumir la presidencia de un movimiento como Somos Más, que ha venido trabajando tan fuertemente
contra la dictadura castrocomunista, creo que los cambios hay que ir haciéndolos en creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo de lo que sí haría, y no es un cambio, sino es adicionarlo a ello, es, número uno, crear diferentes comités que puedan trabajar la política exterior del movimiento para darle una visualización más, como lo mencioné en el primer punto, y me parece que esto es sumamente importante, para que el mundo comience a ver a Somos Más como una fuerza política de cambio dentro de la isla. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar a la tercera pregunta. Y en la tercera pregunta va a comenzar Eddie respondiendo, y es Eddie. ¿Me puedes explicar cuál es tu plan para hacer política internacional o aparecer en panoramas políticos donde Somos Más no tiene fuerza? Ya. Bueno, a ver. Me gustaría saber si tienes un plan y cuál es. A ver, sí hay un plan que tenemos y venimos trabajando en varias iniciativas para lograr que el apoyo de varios gobiernos en distintos países. Por eso es tener lo fundamental es tener informado y actualizado a todos los parlamentos como las presidencias de distintos países. Denunciar todos los atropellos que ocurren y violaciones de derechos humanos en estos parlamentos, sobre la situación de en que está el pueblo. Exponer, ¿no?, la situación de los presos políticos y también visitar distintos países donde no tengamos el apoyo de nuestro movimiento. Nosotros, como Somos Más, tenemos en varios países coordinadores, y hay países donde todavía no tenemos coordinados. Bueno, tratar de alimentar en estos países, tratar de tener o buscar coordinadores, y si no, tratar de visitar en estos países donde son de derecha, donde sabemos que apoyan la libertad y la democracia, tratar de visitarlos y contactar tanto con sus parlamentos como con sus presidentes para fortalecer las relaciones entre la oposición cubana, es decir, el movimiento Somos Más, y estos países, y tratar de llegar a acuerdos en fin de derrocar la dictadura. Perfecto, Eddie, muchísimas gracias. Ah, ¿tienes algo más? No, que lo fundamental es, de las acciones internacionales, es que reconozcan a la oposición, que hay una oposición, que reconozcan la constitución de 1940, que es algo que venimos trabajando en eso, y que vean las violaciones, que vean las violaciones que comete la dictadura, y por lo que el pueblo cubano necesita el apoyo de estos países y de los distintos parlamentos, para que no hagan más negociaciones con esta dictadura. Ya era eso. Perfecto. Entonces, vamos ahora con Dariel. Dariel, para hacer política internacional o aparecer en panoramas políticos donde Somos Más no tiene fuerza, ¿me puedes decir cuál es tu plan como candidato a presidente? Ok, número uno, tenemos que entender, y yo siempre lo digo, que la libertad del pueblo de Cuba está en las manos de los que hoy están dentro de la isla. Empoderar a esos cubanos, contar con ellos para la toma de decisiones en el movimiento y a la misma vez saber realmente sus necesidades, es una de las prioridades más importantes que tiene que tener el movimiento, porque ellos son los que realmente están dentro de Cuba, y por mucho que nosotros podamos ver las visualizaciones y todo lo que está sucediendo, los que están allá adentro son ellos. Segundo, tenemos que reunirnos anualmente. Trataríamos de reunirnos anualmente en lo que es el movimiento como tal, hacer específicamente algo de lo que estaba hablando, era una conferencia anual de movimiento internacional para que todas las personas vinieran a una convención y darle un carácter al movimiento más global. Tercero, tratar de reunirnos, que ya lo estamos haciendo, con congresistas en los Estados Unidos,
no solamente congresistas cubanos americanos, sino congresistas americanos del ala de la derecha en los Estados Unidos, sobre todas las cosas, que conozcan, para que conozcan la situación, la realidad del pueblo de Cuba. También tendríamos que reunirnos con congresistas demócratas que estuvieran dispuestos a ayudar al pueblo de Cuba. También reunirnos con la comunidad europea, tratar de alguna manera de hacer contactos con todos estos diputados europeos que tienen una gran fuerza y son los que de alguna manera pueden contarle todos los fondos internacionales a la dictadura Castro comunista, esta mafia. Y tercero, creo que es sumamente importante, para tomar un carácter, como bien tú lo decías, a nivel internacional, documentar todo lo que está sucediendo dentro de la isla. Sabemos que los hospitales están todos destruidos, es verdad, pero hay que documentarlo por escrito para presentarlo. Por ejemplo, podría ser organizaciones como la OMS, organizaciones como la FAO, en la cual, sobre todas las cosas, los únicos organismos que están presentando documentación de lo que sucede en Cuba es la misma dictadura. Por supuesto, todo va a ser bien, pero si vemos las estadísticas de lo que es la hambruna, la familia cubana pasa hambre, pero esto no está documentado en estas organizaciones, porque cuando tú llamas a ellos, te dicen simplemente que esas pruebas o esos documentos los está enviando la dictadura Castro comunista. Esto hay que documentarlo y eso es algo que tenemos que hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues nada, Lázaro, para ti la misma pregunta: para hacer política internacional o aparecer en panoramas políticos donde Somos Más no tiene fuerza, ¿cuál es tu plan como candidato a presidente? Nosotros, Brian, tenemos un plan muy amplio y que hemos estado desarrollando sobre todo desde el año 2019. En este plan incluye la participación y la creación del proyecto Coalición Internacional. Coalición Internacional es un proyecto que cuenta con la solidaridad con 21 plataformas de oposición al régimen de los Castro a nivel internacional y que ha estado desarrollando un trabajo súper sostenido y que ahora la coalición se va a convertir en un proyecto más consolidado, en una plataforma como tal, y que vamos a estar apoyando desde Somos Más si salgo presidente, y si no, vamos a llevar la propuesta para que Somos Más siga siendo parte del proyecto de coalición, porque Somos Más ha suscrito cada una de las manifestaciones que se han realizado en conjunto. En relación a todo esto, hemos presentado un importantísimo informe con ayuda de un cuerpo jurídico dentro de la isla, un importantísimo informe con más de 15 denuncias a la Comisión de los Derechos Humanos. Hemos estado realizando una demanda a las Naciones Unidas y también hemos estado realizando, ya tenemos dos demandas activas en el Parlamento Europeo. Tenemos comunicación, y eso todo el mundo lo ha visto, directa con representantes de gobierno de varios países, y tratamos de tener una comunicación constante con ellos en referencia al panorama y la actualización del panorama que vive Cuba, el triste panorama que vive Cuba. Hemos presentado más de 35 peticiones internacionales, y entre ellas peticiones que se han realizado aquí en España y también en el ámbito europeo. Pero además de esto, peticiones internacionales, ya Eddie estaba actualizando un poquito sobre el tema, lo hemos visto mucho en el Parlamento también a Uruguay, que bueno, son un poquito de los países más activos que han estado ahí. Hemos tenido ya encuentros, más de 22, estuve contabilizando encuentros con políticos, con congresistas y con políticos de la fuerza política europea, porque en mi caso estoy en Europa, y tenemos 5 PNL, que son 5 propuestas no de ley en España, presentadas en el Congreso y discutidas en el Congreso de los Diputados. Además de esto, las relaciones y los vínculos y las conexiones continuas con los congresistas españoles y europeos que siempre nos han apoyado, sobre todo del ala derecha, y el intento que tenemos que sostener de seguir acercando a la política de izquierda internacional sobre el tema de que Cuba es una dictadura, a las buenas o a las malas, porque el panorama de Cuba no admite otra situación. Eso es, mi hermano. Pues nada, muchísimas gracias por tu respuesta. Y pues bueno, vamos a la cuarta pregunta, en la que empezará Dariel, luego Lázaro y después Eddie. Y la pregunta dice así: si tienes plan o planes para crecer en membresía en general y dentro de Cuba en particular. Ok, creo que es importante entender que la membresía como tal, sobre todas las cosas hoy por hoy, es sumamente importante para poder crecer el movimiento. Dentro de Cuba hay muchas herramientas que podemos utilizar para ir creciendo esta membresía,
De hecho, pero sabemos también que cuando hablamos de ser miembro de Somos Más, eso es una gran responsabilidad. Por eso, empoderar a los que están dentro de Cuba para que conozcan la realidad que está sucediendo fuera de Cuba y cómo se vive fuera de Cuba también es una prioridad. Cuando hablamos de todos estos que viven en Cuba y todos estos miembros que están en Cuba, tenemos que tratar de ir creando más conexión con ellos, dándole más acceso a lo que nosotros hacemos dentro de Somos Más. Y lo pudiéramos hacer a través de la tecnología, quizás sea invitándolo, quizás sea... Y sabemos que es difícil porque dentro de la isla, la dictadura castrocomunista nada más que ve que algunas personas se están reuniendo en contra de ellos. Ya sabemos lo que está pasando con los secuestros que suceden diariamente, lo hemos visto en los últimos días. Pero tratar de que ellos se sientan parte del movimiento, estar en comunicación con ellos, que vean que el movimiento los ayuda de alguna manera. Algunas de las propuestas que estábamos hablando, y yo cuando hablo de ayuda no es mantener a las personas. Estoy en desacuerdo completamente, tanto a nivel local como a nivel nacional, de mantener a las personas, sino darle herramienta a quizás a los pequeños negocios que formen parte del movimiento para que puedan crear sus propios ingresos. Ese es el tipo de ayuda que haríamos, pero más aún es tratar de demostrarles a ellos que sí se puede vivir en democracia y qué significa vivir también en democracia. Perfecto, pues la misma pregunta para Lázaro. Te la voy a repetir, hermano. ¿Cuál es tu plan o planes para crecer en membresía en general y dentro de Cuba en particular? Bueno, la membresía de Cuba, si todos ven en el mapa de Somos Más, es la membresía más grande que tiene el movimiento a nivel internacional. Es decir, tenemos muchísimos miembros dentro de Cuba. Yo creo que hay que incentivar el activismo y incentivar la participación de los miembros de Somos Más en la isla y que además la participación de ellos en el camino y en la lucha por la libertad traiga como consecuencia también un crecimiento del movimiento dentro de Cuba. Y además una visibilidad de que estamos dentro de la isla. Hemos tenido grandes exponentes, ¿no?, de ese activismo en Cuba y que son o han sido miembros del movimiento. Yo creo que se les respeta y se les quiere con muchísimo cariño. Hay que seguir trabajando en eso, crear tácticas, estrategias, estar todo el tiempo pendientes a las necesidades y a las inquietudes que surjan de la membresía en Cuba. Atenderles, a darles la mano, a estar con ellos. Ahora mismo hay un importantísimo proyecto que he pedido que manden al Consejo a ver si de alguna manera ya nos vamos metiendo, involucrando en ello, pero que de todas formas ya hemos estado trabajando en eso, y es el movimiento inclusivo. El movimiento inclusivo es parte de él, es uno de nuestros miembros estrellas, que es Julio César. Julio César está en silla de ruedas y aparte de estar en silla de ruedas no deja de luchar continuamente y constantemente hasta el cansancio por la libertad de Cuba, y es uno de los grandes orgullos del movimiento Somos Más, participando en toda iniciativa y estrategia válida que nos lleve hacia la libertad. Yo creo que hay que incentivar todas estas iniciativas que salgan desde Cuba y desde el país, y al mismo tiempo estarles diciendo que estaremos ahí para apoyarles cuando sea el momento necesario. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu respuesta. Eddie, te repito la pregunta, ¿tienes algún plan o planes para crecer en membresía en general y dentro de Cuba en particular? Sí, a ver, lo primero es darle la oportunidad a todos los cubanos que unidos podemos lograr la libertad de nuestra patria. Es lo primero que tienen que entender, es una de las cosas en las que tenemos que trabajar todos, capacitar a nuestros miembros también para que sean líderes en sus comunidades, que además impartirle el conocimiento de los distintos tipos de luchas que hay, que existen, y cómo implementarlo en su territorio. Esto le daría también la capacidad de poder reclutar o de poder hacer crecer en su comunidad el movimiento Somos Más, debido a que estarían liderando las marchas, estarían liderando lo que son las protestas dentro de Cuba, que es algo que tenemos que intensificar y apoyar. De esta manera, creo que visualizando todos los logros que está obteniendo o que ha obtenido Somos Más, de esta manera muchos cubanos van a querer participar, van a querer pertenecer al movimiento Somos Más. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta. Y pues bueno, vamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta comenzaremos con Lázaro, luego con Eddie y después con Dariel.
Y la pregunta dice, en la Cuba actual, ¿qué haría Somos Más para tener mayor influencia? La pregunta, el contexto no lo comprendo, Brian. En la Cuba actual es una Cuba en dictadura, Somos Más. La única influencia que puede tener es una influencia de choque frontal contra la dictadura. No sé, ahí está mi respuesta. Sí, pero digo en el pueblo cubano, ¿qué influencia puede tener Somos Más? ¿Qué recursos buscarías para tener más influencia? Es lo que me refiero. Pues estar ahí. Y eso depende mucho de la voluntad que tengan los miembros en Cuba. Porque no podemos decirle a los miembros en Cuba vayan para la calle a coger palos o vayan para la calle para que sean detenidos y se conviertan en presos políticos. Depende muchísimo de ellos. Y la única influencia que puede tener Somos Más o el movimiento dentro de la Cuba actual y su panorámica es el apoyo, ¿no?, al activismo que surja dentro de la propia membresía en la isla. Yo creo que esta pregunta también entonces va muy, muy vinculada a la anterior. Y entonces, bueno, seguir incentivando todas las iniciativas que salgan del seno del movimiento dentro del país y que, bueno, que haya visibilidad de que Somos Más también está en Cuba. Perfecto. Pues la misma pregunta ahora viene Eddie. En la Cuba actual, ¿qué haría Somos Más para tener mayor influencia? Está silenciado, Eddie, está silenciado. Ya. Oye, apoyar a las acciones que se coordinen dentro de Cuba, venga del movimiento que venga, participar en reuniones y eventos que se transmitan desde la isla, darle visualización al movimiento dentro de Cuba y participar en las manifestaciones que se convoquen de cualquier venga de cualquier movimiento. Creo que esto es algo que Somos Más tiene que empezar a tratar de lograr, ¿no? De que dentro de Cuba se vea el logo de Somos Más y la participación de líderes de Somos Más dentro de la isla, es decir, coordinadores por cada municipio, por cada provincia, empezar a hacer este tipo de convocatoria y veremos los resultados. Otra de las cosas que quería incentivar a los cubanos dentro de la isla, lo dije el otro día, a lo mejor alguien no lo entendió o no lo interpreta. Hay, debido al ataque que ha tenido Eliezer Ávila, tanto por las Clarias como por la seguridad del Estado, siempre han querido ver a nuestro movimiento como un movimiento rosa, vaya, por decir la palabra. Siempre lo han tratado de llamar así, que somos pacíficos, que no pretendemos hacer distintos tipos de acciones dentro de la isla cuando las llevan. Esto es algo que es relativo. Las acciones dentro de Cuba las deciden nuestros miembros dentro de la isla. Quiero que se fortalezca esto. Quiero que los cubanos empiecen a pensar con el sistema patriótico de querer pertenecer a un movimiento donde los va a apoyar, donde sin violar los estatutos que tenemos, podamos lograr la libertad. De esta manera crecer también y lograr nuestro objetivo, que es la libertad de Cuba. Lacho. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Dariel, ¿me puedes decir tú en la Cuba actual qué harías o qué harías Somos Más para tener mayor influencia? Mira, definitivamente el marketing, la visualización que ha hecho la dictadura Castro comunista en el mundo entero, ha sido una de las herramientas más importantes para poder sostenerse por estos 63 años. Yo creo que nosotros tenemos que usar las mismas herramientas que la dictadura comunista usa y a través de quizás algún programas donde los que están dentro de Cuba, que forman parte del movimiento, por supuesto, esto es con muchísimo cuidado, tratar de amplificar lo que está sucediendo en la Cuba de hoy. También podemos emplear, ¿por qué no?, marketing. Sí se puede hacer advertising a través de las plataformas que podamos tener, ya sean la social media, puede ser también advertising digital. Lo mismo que hace la dictadura para darle una imagen al mundo que no funciona. Yo creo que Somos Más debería tener un canal específico de noticias de lo que está sucediendo dentro de Cuba para poder amplificar ese mensaje. Recuerden que nosotros tenemos que, número uno, comprometernos con lo que sucede dentro de Cuba y amplificar ese mensaje. Yo creo que si nosotros usamos las mismas herramientas
Cuando me refiero a las herramientas, las herramientas del mercadeo, ellos hacen mucho marketing político, mucho lobby para poder visualizar. Y esto, de alguna manera, hoy por hoy, llevarle esa información, aunque sea información dentro de Cuba, pero que los mismos que viven en Cuba no la puedan ver, yo creo que eso es importante. Perfecto, muchísimas gracias. Me parece realmente genial. Ahora, en la sexta y última pregunta, empezaremos con Eddie, luego con Dariel y terminaremos con Lázaro Mireles. Y dice, si Cuba cambia mañana, ¿cuál es tu plan como presidente de Somos Más? Bueno, si Cuba cambia mañana, lo primero es ayudar a la democratización de nuestro país. Como Lázaro estaba hablando, existe el proyecto de la coalición internacional, donde ahí se pretende, ¿no?, llegar a acuerdos y ir encaminados a ese proceso de una Cuba libre. Entonces, lo primero lo más fundamental es estar apoyando este proceso en la coalición internacional, donde intervienen todas las sociedades civiles que hay dentro de Cuba, es decir, todos los movimientos que están dentro de Cuba, y de esta manera aportar todo lo que sea factible a que Cuba sea libre y democrática. También velar porque se llegue a la justicia a cada violador de los derechos humanos y cada cómplice que participó en que esta dictadura durara estos 62 años. Esto es algo fundamental que creo que tenemos que tener cuando Cuba sea libre, que tenemos que velar porque todos los que han participado en esto cumplan las sanciones que le sean estipuladas. También exponer un plan de ayuda para restablecer la economía de la isla. Es decir, que ahí participaríamos después que tengamos ya una Cuba libre, y ahí participaríamos en un plan, ya digo, en la coalición internacional, porque no es solo yo como movimiento exponer el plan, sino integrar un plan entre todos los cubanos para llegar a acuerdos en lo que se quiere. Y creo que también antes de que Cuba sea libre debemos empezar a discutir esos temas. Así que de esta manera, cuando Cuba ya sea libre, ya tener una guía o un camino con todo, y además en esta coalición se van a hacer las cosas democráticamente. Creo que es algo bonito que cuando salga bien y estén todas las cosas, la mayoría del pueblo lo va a aceptar y la mayoría de todos los grupos de oposición igual. Y algo muy fundamental es cuidar la soberanía de nuestra patria. ¿Por qué quiero decir cuidar la soberanía de nuestra patria? Porque he visto unos cuantos proyectos donde pretenden, ¿no?, tratar de si nos ayudan, tratar de que venga un país extranjero a ocupar parte de nuestro territorio o cosas así. No, yo soy partidario y voy a ser fiel velador o fiel guardián de la soberanía de nuestra patria, de que nadie nos puede tocar ni vamos a ceder un terreno por una ayuda o por cualquier cosa. Así que perfecto, Eddie, muchísimas gracias. Pues ahora con Dariel la misma pregunta: si Cuba cambia mañana, ¿cuál es tu plan como presidente de Somos Más? Yo creo que no podemos esperar al futuro, ¿no? Creo que tenemos que estar preparados ya. De hecho, el movimiento tiene ya en sus estatutos planes, ¿no? Pero creo que es importante, como lo decía al principio de la primera pregunta, ¿no?, es buscar ayuda internacional, crear una coalición de países o quizás también a través de la ONU que pueda ayudar a la reconstrucción de Cuba. Cuba está destruida en todos los sentidos, económicamente, socialmente, en la salud está destruida, la educación también está destruida. Sabemos muy bien que en Cuba, hoy por hoy, el proceso de restauración va en todos los sentidos. Y la madurez política que tiene el pueblo de Cuba para poder crear o para poder dar las soluciones que el pueblo necesita es muy básica.
yo creo que es importante buscar una coalición de países. Siempre he sido muy defensor en los últimos meses de que Cuba necesitaría una intervención humanitaria para poder llevar al frente todo lo que está sucediendo hoy con la salud en Cuba. Hospitales destruidos, las familias están perdiendo familiares por falta de ayuda médica. Yo creo que es importante también buscar la experiencia de países democráticos que puedan de alguna manera aportar siempre con los que están dentro de la isla. En Cuba hay muchas personas que pudieran también tomar cargos políticos que no tienen nada que ver con la dictadura Castro comunista, esta dictadura, esta mafia, pero hay que entrenarlos, hay que ayudarlos a crecer en la política, y eso sería uno de los puntos más importantes. Muchísimas gracias, Ariel. Y pues nada, Lázaro, voy a la pregunta contigo también. Si Cuba cambia mañana, ¿cuál es tu plan como presidente de Somos Más? Déjame hacer dos anotaciones que tengo ahí, que te estoy levantando la mano, pero parece que necesitas ir al oculista. Y no me ves y llevo rato. O quieres salir de nosotros o tú tienes que, o hay que darte atención. Yo, chicos, no, si no me había dado cuenta. A ver, mijo. Es que yo atiendo a quien habla. Yo quería decirle a, sí, pero bueno, si vamos a tener un debate, vamos también a, porque nos vamos a quedar dormidos y se va a quedar dormido a toda la gente que está también en el chat. Tampoco seas tan serio, que tú eres serio para que te conviene. Mira, yo quería decirle a Eddie, aquí en serio es Ariel, nosotros no, nosotros ya estamos más. Mira, yo quería decirle a Eddie lo siguiente. Yo no creo que ese bomba sea un movimiento rosa, porque me he quedado en dos programas ya bloqueado con eso, y yo no quiero que digan que yo soy parte de un movimiento rosa, porque no puede ser así. Somos Más tiene una política, Somos Más un movimiento inclusivo que pasa por la participación en las acciones y movimiento del 100% de la membresía. Y entonces hay una situación ahí que ver. ¿Quiénes nos tildan de movimiento rosa? Bueno, aquellos que no ven en nosotros el potencial que tenemos. ¿Quiénes nos tildan de movimiento rosa? Aquellos que son o que tienen un programa pactado desde el propio seno de la dictadura. Entonces no debemos, yo creo que, repetir o ser partícipes del eco de esos libritos que ya sabemos de dónde vienen. Entonces no hay un movimiento rosa dentro de Somos Más. Hay mucho activismo, hay mucha gente con ganas de tener o de encaminarnos hacia la libertad de Cuba. Hay muchísima gente que paga una membresía porque piensa que Somos Más es un movimiento importante que puede aportar hacia esa democratización, y sin embargo no quiere ser parte de activismo, de manifestaciones. Eso es otro punto, pero al mismo tiempo están aportando y su aporte es válido. Y en el momento que tengamos un aporte de participación o de iniciativas, también es súper válido, ¿no? Pero decir que es un movimiento rosa para mí siempre me... Déjame aportar algo, Lázaro. Lo primero que dije es que han sido la seguridad del Estado, con agentes de opinión de ellos, que han tratado de manchar la imagen de Somos Más. Nunca voy a pensar que sea un movimiento rosa, porque estoy yo. Claro, estás tú. Y hay varios cubanos que luchamos enérgicamente contra la dictadura, pero siempre han tratado de tergiversar la realidad nuestra, y por eso una de las cosas que quiero desmentir es eso, es que quiero que otros cubanos se unan, porque han oído la parte de estos agentes de opinión que es mentira, y quiero que empiecen a ver la realidad, que empiecen a notar la fortaleza que tenemos, la diversidad que hay. Se puede ver solamente en nosotros tres, se puede ver que hay diversidad en pensamiento, que en disposición, y por eso, en disposición no, porque la disposición es la misma, queremos derrocar la dictadura. Dale, continúa, Lázaro. Y ganas de libertad, eso es lo que yo... Y también quería decirle a Dariel, ya que compartimos una directa así, óyeme, Dariel, aquí es que el influencer entre los tres eres tú, hermano, el que tiene el potencial de estar en las redes, el gran comunicador aquí eres tú, y los canales Somos Más siempre están ahí, abiertos y disponibles para hacer programas de noticias, para lo que nos dé la gana y para incentivar esas iniciativas que salen de los miembros. Ojalá mañana, dice, te ocurra ya mañana mismo empezar un programa también de Cadáveres Somos Más. Y eso sería maravilloso. Y no hay que esperar a que seas presidente, porque aún siendo presidente, yo creo que eso es algo que sería muy bueno. Yo me gustaría mucho tomarte la palabra, porque sería genial tener más participación en los canales de Somos Más. Eso es algo genial, hermano, que has dicho ahí. Pero quítate el mute. No, está muteado, Ariel. Todos de alguna manera somos influencers, ¿no? Yo no vivo esa parte. Todos nosotros, tú haces muy buen trabajo
desde tu parte, ¿no? Yo creo que es importante, Eddie también. Todos somos influencers. Lo que me refería era a hacer algo bien formal, o sea, algo con una trayectoria, con una consecutividad, quizás dos veces a la semana, pero crear algo como eso y sobre todo empoderando a los que están dentro de Cuba. Esa era la parte que yo me refería más. Perfecto. Quiero decirles algo. Yo no soy de Somos Más, pero les apoyaría en ese proyecto. Bueno, en ese y en cualquier proyecto, pero en ese conmigo pueden contar. Mientras yo tenga un tiempo, pues yo apoyo. Eso es independientemente de que nosotros en las redes llevamos casi un año haciendo diversos programas que salen de elementos básicos, de ganas de hacer cosas como el espacio de Iskra, Let's Talk About Cuba, que se hace todos los lunes, y eso es iniciativa, ¿no? También de movimiento. El espacio que ha hecho por muchísimo tiempo Eddie ahí, todos los días, perseverante, que eso ha sido genial, y bueno, también se hizo programas de Tampa. Yo creo que lo que sería muy bueno, que sí, que hubiese algo muy profesional, con participación de todos, como ha dicho Gabriel, y eso sería una idea maravillosa, por lo cual me gusta muchísimo, no quería dejar de tocarlo. Estaba ahí preguntas, pero no me dejabas. Bueno, ya está. Ahora sí tengo la pregunta. La pregunta ya es, si Cuba cambia mañana, ¿cuál es tu plan como presidente de Somos Más? Mira, te comento, yo creo que hay cosas que necesitamos hacer ya. Y esas cosas que necesitamos hacer ya, yo me enfrascaría en un proyecto muy necesario de Eliezer Ávila, que es el proyecto de elecciones libres en el exilio. ¿Las elecciones libres en el exilio qué son? Es un proyecto muy simple que pretende crear o traer como conclusión un proyecto único de trabajo por Cuba, un proyecto único que pase por la participación de todas las plataformas, de todos los movimientos, de todos los partidos, del 100% de la ciudadanía cubana que quiera aportar. Y es un proyecto, yo creo que necesario desde ya. Este proyecto nos podría traer como consecuencia, pues, que ya haya un programa para la transición en Cuba, que ya haya una mesa de trabajo y de consenso que es necesaria. Yo creo que los grandes países ya funcionan así, y Cuba necesitaría funcionar así. Y cuando eso pase, quizás estamos aún más cerca, multiplicándolo por 100, de la libertad de Cuba. Y cuando eso pase, pues, se apoyaría el proyecto de transición dentro de la isla, encaminaríamos juntos el país con las iniciativas y potencial de cada uno y pues buscaríamos quiénes son esos potenciales que tiene el movimiento convertido ya en una Cuba libre, en partido político, para presentarnos elecciones libres dentro de Cuba. Uno de los principales candidatos que se ha estado fortaleciendo muchísimo es Eliezer Ávila, y si hay más candidatos, pues les presentaríamos elecciones libres dentro de la Cuba futura. Perfecto. Pues una pregunta que se me ocurrió, que es de sí o no. ¿Aplicarían para grant? Dariel, ¿me puedes decir? ¿Aplicarías para recibir grants? Yo creo que eso es una pregunta. Cuando hablamos de dinero, el dinero es importantísimo. La dictadura necesita dinero. De hecho, la dictadura vive de todo el dinero que recibe para poder hacer los manejos. Eso es algo que está sobre la mesa. Si se necesita dinero, eso no tiene nada que ver. No veo nada extraño o no. Un grant es algo que se hace. La ONU vive de grant, la OEA vive de grant, todas las organizaciones internacionales viven de grant, viven de ayudas que se le dan para ellos poder subsistir, para seguir adelante. No veo nada, nada relevante, un sí o un no. Creo que si hace falta, se hace, y si no hace falta, no se hace. Si los miembros de Somos Más son capaces de aportar lo suficiente para llevar todos los proyectos adelante, y no lo son, se puede hacer lo de un gran. Si hay algún proyecto que necesita dinero, se puede buscar colaboración internacional, ¿por qué no? Claro. ¿Y para ti, Eddie? Bueno, concuerdo con lo que estaba diciendo Dariel. La dictadura siempre se alimentó de dinero para financiarse. A veces a mí me da pena y vergüenza cuando veo los embajadores en distintos países pidiendo limosna como si en Cuba no hubiera nada y estas cosas. Y entonces, sin embargo, dicen que nosotros somos pagados. Creo que ha sido un eslogan que ellos han tratado de visualizar para que nosotros no tengamos dinero, porque saben que el dinero es poder y nos daría nos encaminaría un poco más a la libertad de nuestra patria y sería un poco más rápido logrando tener esos grants
para distintas actividades que sí nos hacen falta. Así que, es mi opinión. Ya, perfecto. ¿Y tú, Lázaro? Yo tengo un gran problema en el destino que en los últimos años se le ha dado a los grants que se reciben, ¿no? Cada año para trabajar en la democracia en Cuba. Grants que tienen como justificación algunos patinetes o cosas estúpidas y se ha estado viendo. A ver, necesitamos dinero y para tumbar cualquier dictadura, trabajar fuerte en este camino, sí se necesita dinero. Hasta ahora no se ha pedido, no sé por qué, ha habido un tipo de bloqueo de pensamiento, pero yo sí estoy de acuerdo con que se pida un grant, porque yo te voy a decir una cosa, Somos Más es uno de los movimientos o el movimiento con más transparencia que yo conozco. Somos Más tiene transparencia en sus finanzas, en el manejo de sus recursos. Somos Más tiene transparencia en su membresía, en el crecimiento, ¿no?, de su membresía, que en los últimos tiempos, aunque por ahí he visto que han dicho miembros que se han ido, no, Somos Más ha crecido mucho en los últimos tiempos. Entonces, yo creo que sí, deberíamos aplicar a un grant y deberíamos tener proyectos transparentes para los cuales van a ser utilizados y designados esos recursos. Y eso debió haberse hecho ayer. El problema es que un grant está hecho para eso. Un grant está hecho por una aplicación que se hace legal, con la ley, se presentan las pruebas para qué tú vas a utilizar ese dinero y eso no tiene ningún tipo de problema. Claro, no. Y una cosa importante. Deberíamos utilizarlo. Hay un dinero que es destinado para eso. Si a ese dinero no se aplica, esa destinación va a ir disminuyendo cada año. Claro. Entonces, ¿dónde está el problema con aplicar al grant? El problema está en el manejo de esos recursos. Y el manejo de esos recursos debe ser responsable y debe ser encaminado a lo que es destinado, y es el trabajo por la democracia en Cuba. Ahora, satisfechas las preguntas principales, yo les voy a hacer ahora una serie de preguntas que es individual y les voy a dar varias opciones y pueden escoger una o varias opciones o ninguna. No es de responder rápido, es tipo sí o no. Entonces, ¿a quién le apetece comenzar? Después vamos a tener minutos de oro. ¿A quién le apetece comenzar por acá? Dale, vamos. Empieza, Darío. Perfecto. Esto es como un multiple choice. O sea, es un... Sí. Okay. Así, más o menos, sí. Dice, preguntas a elegir. ¿Derecha, izquierda o centro? Derecha. Cuba independiente. Bien, bien. ¿Cuba independiente o anexada? Independiente. ¿Lucha pacífica, lucha no violenta, clandestinaje o combinación entre ellas? Yo creo que en la vida tú tienes que luchar por lo que tú quieras y ponerle todo el esfuerzo que tú necesitas. Perfecto. ¿Convocar, apoyar o ambas? Ambas. ¿Restitución de la Constitución del 40, nueva Constitución, plebiscito vinculante o pacto social? Yo creo que hay que coger de todo lo que ha sido el pasado de Cuba bueno, y esa constitución de 1940 tiene muchísimas cosas buenas. De hecho, fue una de las mejores constituciones en su momento. Yo creo que hay que coger todo lo bueno y replantearse todo eso. ¿Agenda 2030 o antiglobalista? ¿Vuelve a repetirme eso? ¿Agenda 2030 o antiglobalista? Yo creo que Cuba tiene que poner su propia agenda. Yo creo que eso es sumamente importante. La agenda de Cuba es lo más importante en el momento, ¿no? De todas maneras, Cuba tiene que tratar de hacer, en la Cuba libre, de hacer conexiones, de hacer compromisos con otras naciones, pero yo creo que la agenda de Cuba es lo más importante. Perfecto. ¿Libre mercado o mercado controlado? No, libre mercado. Y bueno, la última que sabemos cuál es, pero me gustaría cerrar con ella, ¿comunismo o libertad? Libertad, democracia. Yo creo que un pueblo sin democracia y sin libertad no puede tener absolutamente nada. No hay futuro. Perfecto. Pues bueno, ahora vamos entonces. Muchísimas gracias, Ariel. Quédate todavía para tu minuto de oro. Ahora voy con Lázaro Mireles. Así que te pregunto, ¿derecha, izquierda o centro? Bueno, derecha mismo, pero yo no sé aquí quién va a hablar de izquierda. ¿Cuba independiente o anexada? Independiente. ¿Lucha pacífica, lucha no violenta, clandestinaje o combinación entre ellas? Combinación. ¿Convocar, apoyar o ambas?
Ambas. No te escuché. Ambas. Sí, gracias. Restitución de la Constitución del 40, nueva Constitución, plebiscito vinculante o pacto social. Restitución. Agenda 2030 o antiglobalista. Agenda Cuba, como dice Ariel. Libre mercado o mercado controlado. Libre mercado. Comunismo o libertad. Agenda Patria y Vida, como dice Madeline en los comentarios. Libertad. Por supuesto. Entonces, vamos, muchísimas gracias, Lázaro. Eddie, por favor. Dime. ¿Derecha, izquierda o centro? Derecha. Cuba independiente o anexada. Independiente. Lucha pacífica, lucha no violenta, clandestinaje o combinación entre ellas. La combinación. Convocar, apoyar o ambas. A ver, ambas y atacar también. Restitución de la Constitución de 1940, nueva Constitución, plebiscito vinculante o pacto social. Creo que lo mejor sería restaurar la Constitución de 1940 y después actualizarla. Hacer una constituyente. Hacer una constituyente y actualizarla. Y hay una duda que tiene mucha gente, yo la he explicado y me gustaría que, bueno, los echados supieran. Hay muchos que dicen, me afecta que Cuba, que en la Constitución de 1940 diga que cuando llevas más de 5 años fuera de ella, como que pierdes la nacionalidad. Sí, pero bueno, Cuba ha estado por 62 años en una dictadura. Esto no va a regir cuando Cuba sea libre, porque todos estamos claros y la ley está clara de que hubo una dictadura por tanto tiempo. Es decir, que el cubano que vaya a entrar a Cuba sigue siendo cubano. Quería rectificar esto porque ya lo hemos discutido en varias plataformas, pero aquí dice, pero todos sabemos. Lo fundamental es esto, que todos sabemos. De todas maneras, tengo un programa pendiente con eso. ¿Agenda 2030 o antiglobalista? A ver, es lo que estaba diciendo Dariel y el mismo Lacho. Nosotros tenemos que tratar de hacer una agenda nueva porque Cuba va a reconstruirse nueva. Y creo que Cuba, cuando se empieza a reconstruir, tenemos algo que vamos a sobresalir. Cuba fue una de las primeras economías del mundo y creo que esa, ninguna de las agendas nos va a tocar a nosotros porque vamos a remover el mundo. Cuando se caiga la dictadura, o sea, Cuba, agenda Patria y Vida, que... ¿no? Exacto, Patria y Vida. ¿Libre mercado o mercado controlado? Libre mercado. ¿Comunismo o libertad? Libertad, patriotismo y abolición del comunismo. Perfecto, muchísimas gracias, mi hermano. Pues nada, ahora viene el minuto de oro. Aquí sí les voy a controlar el minuto. Por favor, no se pasen, sean breves. Y pues bueno, voy a comenzar con Eddie. Dame un segundito para poner el cronómetro. Voy a ser estricto, ¿eh? Así que no me desmuela. Empezamos cuando tú quieras. Dale, cuando tú quieras yo pongo el play. Pero ¿qué quiere que diga algo, ¿no? Tienes un minuto para decir lo que tú quieras. Si salgo presidente, lo primero que me gustaría a mí hacer es demostrarle a los demás movimientos que democráticamente se puede avanzar y demostrarle a todos los miembros que llevando un sistema democrático, tanto en el movimiento como en las distintas organizaciones, podemos lograr nuestra libertad y llegar a acuerdos y hacer las cosas mejor. ¿Ya? Perfecto, muchísimas gracias. Pues ahora va Ariel, porque tú empezaste en el anterior. Hermano, nada, dime, voy. Dale, cuando quieras. Sobre todas las cosas, dejarle claro a los que están dentro de la isla que en tus manos está la libertad del pueblo de Cuba. Nosotros tomamos una vez, un día, la decisión de salir y estamos aquí para ser ejemplo de lo que puede ser una Cuba libre. En este momento, la libertad y los esfuerzos que se puede hacer
mayormente los estaremos haciendo desde nuestro mundo, desde nuestro espacio, pero la libertad del pueblo de Cuba está dentro de Cuba. Nosotros estamos amplificando ese mensaje para que ustedes no se sientan solos, para que ustedes tengan un apoyo, y aquí estaremos haciendo todo lo posible para crecer el movimiento, para unirnos también a otras plataformas que de alguna vez podamos alcanzar lo que todo el mundo quiere, lo que el mundo necesita en Cuba, la libertad y el fin de la dictadura Castro comunista, esa mafia que ha llevado 63 años a la pobreza Cuba. Muchísimas gracias, oye, casi exacto. Muchísimas gracias, Ariel. Y pues nada, ahora te toca a ti, Lázaro. Estoy súper orgulloso del 100% de los miembros de Somos Más y todo lo que hemos hecho juntos y en cómo nos hemos convertido en una linda familia. Estoy muy agradecido de ese gran legado que nos deja Eliezer Ávila y en el que espero siga trabajando para brindarnos el camino necesario hasta la libertad. Libertad, justicia y democracia para Cuba, con la participación del 100% de los cubanos dentro y fuera de la isla. Pero libertad ya abajo del comunismo, y que avancemos juntos hacia la restitución de los derechos que le han sido arrebatados a nuestro pueblo. Justicia, te les quiere. Pues muchísimas gracias. Yo decirles que estoy sumamente contento, me pareció súper interesante y de verdad que ha sido buenísimo. Nada, los dejo para que se despidan. Si quieren aportar algo más, que yo creo que ya por mí está satisfecho todo lo que tenía pensado. Pero bueno, para que se despidan aunque sea. Bueno, mi despedida es para ti, en primer lugar, Brian. Gracias por brindarnos tu espacio y también a todas las personas que lo están haciendo en los últimos días, que se van comunicando para brindarnos disímiles espacios, para hablar sobre Somos Más, para darle visibilidad al movimiento y hablar sobre nuestras propuestas, ¿no? Y yo creo que eso es de vital importancia, sobre todo a quienes están ajenos al movimiento o que no son parte de él. Así que súper agradecido por ello. Gracias también a Ariel y a Eddie, porque es un placer siempre escucharles y siempre estar ahí en sintonía con ellos. Súper agradecido al chat, que ha estado hoy muy en sintonía. No, hay una pila de preguntas por ahí. Brian no ha hecho, pero el que quiera, bueno, después se puede comunicar, al menos conmigo privado, yo pienso que con el resto también. Y esas preguntas se las vamos respondiendo o las respondemos en otro espacio. Gracias a todos los que forman este camino, a todos los que ponen esa piedra necesaria en el camino que avanza hacia la libertad. Perfecto. Pues nada, yo buscaré las preguntas así y se las mandaré. De todas maneras, no entiendo por qué hay tan poca gente conectada, porque normalmente mínimo tenemos 100 gente y hoy de repente lo veo muy pobre. También se me olvidó poner que estaba en directo. A lo mejor cometí un error y la gente piensa que es un video normal. Gracias a ti por la oportunidad. Brian, gracias a todos los que están en sintonía. Gracias a Dios también, sobre todas las cosas que nos da la oportunidad de compartir. Y todos unirnos para poder alcanzar la libertad de Cuba. Gracias a Lázaro, a ti por la oportunidad, por todo lo que haces, también a Eddie, gracias a usted también, y a todos los que están conectados y a los que se conectarán, los que verán el programa, gracias a luchar y a seguir apoyando a todos los que en Cuba van a salir este próximo 15 de noviembre. Nos vemos también en Roma la próxima semana, creo que Mirele va a estar por allá, sí, así que por ahí nos veremos. Bendiciones para todos. ¿Vienes al Vaticano? Sí, qué bueno, hermano. Tengo audiencia directa con el Papa. Qué bueno, ahí nos vemos. Genial. Qué bueno. Yo no puedo ir por cuestiones de papeles. Pero bueno. Ahí estaremos. Pues nada, Eddie, para que te despidas. Bueno, yo darte las gracias, Adrián, por el espacio. Además, que yo sabía, ¿no?, que tú siempre te ibas a brindar. Debido a que eres un cubano que lucha por la libertad de Cuba y el movimiento Somos Más hace lo mismo, por eso son cosas que nos atan y nos comprometen. Darle las gracias a Ariel, a Lázaro, por estar aquí en lo que es haber sido elegido, ¿no?, o haber sido seleccionado para la presidencia de Somos Más. Yo me siento orgulloso de estar al lado de ustedes dos, tratando de ver cuál de los tres caminos se cogería, pero creo que oyéndolos a ustedes, vamos por el mismo rumbo. Cualquiera de los tres que tome la presidencia va a ser algo beneficioso para el movimiento Somos Más, y además que vamos a seguir continuando trabajando juntos los tres, no importa quién sea el que se elija, se va a seguir avanzando en el movimiento.
y lo que queremos es exhortar a todos los cubanos que estén viendo, que traten de contactarnos, que traten de ver cómo pueden tanto pertenecer al movimiento Somos Más o a otros movimientos. No nos gustaría que hubieran cubanos como otros que me dicen que quieren luchar solo, que quieren ser lobos solitarios. No, hay más hermanos que están esperando por ti a que tú le des la mano, le brindes su grano de arena a la libertad de nuestra patria. Y créeme, mientras más seamos y mientras más unidos estemos, más vamos a lograr. Y así más rápido viene la libertad de nuestra patria. Así que gracias a todos por esto. Gracias a ustedes por contar con mi espacio y por haber venido acá a responder mis preguntas y haberlo hecho desde el respeto, desde la fraternidad y, por supuesto, por una Cuba libre. Yo estoy sumamente satisfecho. Me encantó el programa. Para mí ha sido una experiencia increíble. De verdad, nunca me imaginé en mi vida ser moderador de un debate electoral. Para mí es como si fuera un debate electoral. Yo lo visualizo así porque lo siento así, porque es la primera vez que lo vivo con cubanos, ¿no? Y entonces la verdad que lo he disfrutado mucho y la verdad se los agradezco un montón. Y saben que con este canal y conmigo en general como persona pueden contar para lo que sea contra la dictadura y en pos de la libertad. Estamos en todas, ¿saben? Así que nada. Oye, Brian, déjame saludar un momentico ahí a toda la gente de la resistencia cubano-madrileña que están por ahí en el chat, que he visto unos cuantos. Un abrazote, se les quiere y que sigamos ahí con toda la fuerza que nos une también a la gente de Palma de Mallorca que están conectados y esperando que se acabe la directa porque voy para arriba de ellos y habrá y también a nuestros hermanos de Barcelona, de la Alianza, de la cual somos parte, sobre todo a Yusil y a Saide que están por ahí viendo la directa, que les quiero un mundo. Así que abrazotes, padre y vida, familia, hasta mañana. Dale, abrazos a todos. Dale. Otro. Dale, saludos. Dale, no, gracias, mi hermano. No, gracias a ustedes. ¿Qué? Pues nada, mi gente, para mí ha sido súper lindo, de verdad. Me ha encantado el programa. Yo no voy a terminar en breve porque de verdad, aparte tengo que comer porque vine del trabajo y tal y no me dio tiempo a preparar mucho, pero bueno, traté de hacerle preguntas para más o menos conocer cuáles son sus proyectos como candidatos de presidente y también para conocerlos un poquito como persona con esto de las preguntas rápidas y tal, ver más o menos cuáles son las decisiones personales de ellos y pues la verdad que yo lo disfruté bastante. Le agradezco a todos los que están conectados, todos los que se han conectado, todos los que han dejado un comentario, todos los que han compartido la transmisión, que le han dejado un super like ahí.